El alcalde electo de Cochoapa el Grande, Guerrero, lleva más de una semana desaparecido. Este sábado por la noche, el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Ricardo Ángel Barrientos, reveló que no sabe nada de su compañero militante desde hace 8 días, por lo que denunció a Daniel Esteban González como desaparecido. Daniel y su equipo estaban muy contentos por la casi inminente ratificación de su triunfo por la sala superior del TRIFE. Hace ya casi 8 días que desapareció en el trayecto de Tlapa a Cochoapa. Barrientos informó que la familia de Esteban González ya dio inicio a labores de búsqueda en colaboración con Alternativa Democrática Guerrerense, ADC, institución política del PRD a la que el alcalde electo pertenece. Sin embargo, hasta el momento los resultados no son esperanzadores. El edil electo y su chofer fueron vistos por última vez saliendo de una marisquería en Tlapa. Iris Pérez López, esposa de González, aseveró que en Tlapa ninguna autoridad ha sido capaz de poner un alto a la delincuencia organizada. Dirigentes del PRD y familiares de Daniel Esteban González, desaparecido desde el pasado 2 de septiembre, exigieron al gobierno de Héctor Astudillo su búsqueda y presentación con vida. El alcalde electo de Cochoapa, Daniel Esteban González, y su chofer, fueron vistos por última vez hace 7 días al salir de una marisquería en Tlapa, Guerrero. https://t.co/nzmpz5o4g, reforma.com, @reforma, September 9, 2018. Este domingo la dirigencia del PRD y familiares del alcalde electo desaparecido ofrecerán una conferencia de prensa en Chilpancingo para hacer pública su denuncia. PRD y familiares exigen al gobierno de Guerrero que busque y presente con vida al alcalde electo de Cochoapa, desaparecido hace 7 días. https://t.co/qfvdw2eldi, El Norte, @elnorte, September 9, 2018. La dirigencia estatal del PRD no ha descartado la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, esté involucrado en la desaparición, pues impugnó ante tribunales el resultado de la jornada electoral del pasado 1 de julio. Con información del Heraldo de México y Zócalo Foto, especial Anímate a Comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.